argi dago Mallorcaren kontrako partidua partidu garrantzitsua zela, bueno, partidu hori pasada eta hemen derbia daukagu. Nola zaudete zuek, motivatuta, eh? Derbia izateaz gain, ez, hiru puntuak eramatea garrantzitsua da. Bai, noski, beti derbia jokatzea polita da, bai ingurukoa ambienteagatik, bai partiduak gustatzen duenagatik, orduan nik uste dut taldea ondo dagoela, eguneroko lana bikaina da, beraz, ba, hiru puntuak lortzea espero dugu. Aurkaria aldetik, kopako semifinaletan, zuek badakizue horrek ze kontzentrazioa eta ze nekea den, uste duzu hori ondo etorriko zaiola taldeari asteburuan edo nola ikusten dituzu haiek? Bueno, haiek oso ondo ikusten ditut, gainera fisiko aldetik oso indartsua dira, beraz ez dut uste ba, horrek eraginik ikuko duenik. Azkenan nire partez, zuk hasieran titular jokatzen zenuen taldean, orain sartu irten gehiago egiten ari zara, espero zenuen hau eta nola eramaten ari zara? Bueno, nik uste dut futbolari baten bizitzan eta ba, denboraldian zehar ba, normala dela ba, gora berak ukitzea, bat ipat gaztea zarenean, ondo bizi dut, gainera taldekideen eta ba, entrenatzaileen konfiantza sentitzen dut, beraz tranquil nago eta nire ba, denboraldian denean ba, ondo egoteko. Muy buenas, Martín. Un partido diferente, ¿no? Un derbi. No sé si tiene o si miráis las estadísticas o si tiene algo que ver. Ellos vienen de 9 partidos sin ganar. Vosotros venís de la derrota de Mallorca. ¿O es un partido aislado dentro de la temporada? Un partido total y absolutamente diferente. Bueno, es verdad que, como dices, ellos no han ganado, pero aún así creo que fuera de casa también llevan sin perder muchas jornadas. Están en una semifinal de Copa del Rey. Aparte de ello, creo que en casa han hecho méritos para ganar algún que otro partido que al final no han podido ganar, por lo que pienso que va a ser un partido muy disputado. No creo que sea un partido aislado, ya estamos en el final del tramo, bueno, el último tercio, eso se nota, todos los puntos cuestan más, si cabe, y bueno, yo creo que será un partido muy duro. Martín, está duro ser titular, ¿eh? Hay mucha competencia en todos los puestos y en el tuyo. Ahí andas con Simo, Kiel y Golo. Sí, bueno, ando con Chimo ahí en la pelea, ¿no? En la disputa por el lateral derecho. Pero bueno, yo creo que es una disputa muy sana. Chimo está a un gran nivel. Yo espero mi oportunidad para lo que el míster necesite, tanto si jugamos como en Sevilla en una línea de 5 o, bueno, cuando el míster me requiera, ya sea por el banquillo. Estoy trabajando bien en el día a día, yo creo que hay que estar tranquilo, es muy difícil jugar titular los 30 y pico partidos de liga y bueno, yo estoy concentrado y entrenando muy bien. Martín, comentaba ayer Víctor Laguardia que más que revancha del encuentro de la primera vuelta, un poco deuda con la afición porque sabe lo que significa para la afición este partido. Sí, como bien dijo Víctor ayer, para la afición es muy importante este partido. Al final, los derbis, quieras o no, los sientes más como aficionado. Y bueno, yo creo que tenemos ganas y las ganas y aparte la convicción de poder darle una alegría a la afición. Martín, llegabais en una buena línea, pero el otro día no salió bien el partido en Mallorca. ¿Tenéis ganas un poco de desquitaros de la mala imagen el otro día? Sí, bueno, al final, cuando no ganas, cuando pierdes, tienes ganas de jugar el siguiente partido. Bueno, yo creo que el equipo en Mallorca, sobre todo la primera media hora, la primera parte, tuvo ocasiones y estuvo en el campo, yo creo que siendo mejor que el Mallorca, pero bueno, sabemos que el fútbol son aciertos. Ellos acertaron, nosotros luego ya no pudimos crear, yo creo que ninguna ocasión clara tampoco para hacerles daño, pero bueno, ese partido ya ha pasado, hay que vivir el presente y bueno, ahora tenemos el Atleti. ¿Qué destacas del Atleti? Es un equipo que llega rápido por bandas, ¿eh? Sí, el Atleti yo creo que es un equipo muy compacto, muy fuerte, ya tanto los duelos aéreos o en los duelos normales. Sus jugadores yo creo que son bastante rápidos todos, ni qué decir en la delantera. Y bueno, yo creo que será un partido disputado con sus armas y nuestras armas y bueno, esperemos llevarnos los 3 puntos. Iñaki Williams, que está en un momento terrible, ¿no? Sí, bueno, estamos viendo, ¿no?, lo que es capaz de hacer. Además, de cara a gol ahora está enchufado y bueno, tendremos que vigilarlo de cerca.
Martín, como decías, estamos en el tramo final de la temporada. Cada partido son más de 3 puntos, por aquello de que ya se están jugando las cosas calientes, digamos. Bueno, siguen siendo 3 puntos como la primera jornada, pero sí que es verdad, como queda menos, como quedan menos puntos por disputar, se crea una ansiedad, ¿no? Yo creo que es más, se crea una ansiedad de parte de la situación, del alrededor, pero bueno, yo creo que los partidos hay que jugarlos como si fueran finales desde la primera jornada y nosotros estamos en ello. El Barcelona se va a hacer con los servicios de otro Martín, Bright White. ¿Os habéis quitado un pequeño peso de encima con esa sensación de que se podía haber marchado Lucas Pérez? Bueno, Lucas para nosotros, no te voy a mentir, es un pilar fundamental, tanto por sus goles o por su juego dentro del terreno de juego y tanto en el vestuario también, por su carisma y bueno, por su carácter y por su veteranía. Pero nosotros al final miramos a nosotros mismos, nos da igual que se vayan jugadores de otro equipo, que se refuercen, ya que sabemos que haciéndolo bien y bueno, como dices, teniendo a todos nuestros componentes bien, somos capaces de conseguir el objetivo y yo creo que estamos en el camino. Decías, Martín, que es un partido muy importante para la afición. ¿Tú eso durante la semana lo notas de una manera especial? ¿Te lo transmite la gente, tu entorno, de una manera distinta a otro día, pues a otra jornada que no sea derbi? Bueno, yo lo noto porque más gente quiere venir al partido. Bueno, al final todos quieren ver el derbi, pero no, mi entorno la verdad que intenta mantener la calma como si fuera otro partido más y eso me ayuda mucho. Quedan menos de 500 entradas a la venta, va a haber un ambientazo de la leche, ¿no? Sí, bueno, como bien sabemos todos en esta sala y bueno, en el vestuario, la afición para nosotros es indispensable que nos animen tanto en los momentos buenos y más si cabe en los malos. Yo creo que es un pilar fundamental para nosotros y bueno, yo creo que como siempre estará a la altura. Hablamos de la importancia del partido en el entorno, de lo especial que es para la afición. ¿En el vestuario se traslada todo eso? ¿Tratáis de aislaros un poco de todo eso, de aprovechar esa energía ambiental de alguna manera? Bueno, yo creo que cada uno hace lo que mejor le viene, ¿no? Igual alguno prefiere aislarse para tomárselo como otro partido más para poder concentrarse más, otro igual prefiere tomar esas fuerzas de fuera, pero bueno, yo creo que nada más saltar al campo y ver cómo va a estar Mendizorroza ya te da un plus de energía y bueno, eso se verá en el partido. Última pregunta, Diego. Martín, has compartido vestuario con un jugador que ahora mismo está en el Atlético, en Ibai Gómez. No sé si le has tirado ya algún WhatsApp, alguna cosa, si habéis hablado de lo que supone este partido el fin de semana. No hemos hablado, pero bueno, yo creo que para él será un partido muy especial. Volverá a la que fue su casa y bueno, esperemos que se vuelvan sin puntos, pero bueno, que luego les vaya bien.